Hola, Aziza, molt benvinguda a Terricolas. Moltes gràcies. Aziza, tu ets cantant i actriu saharaui. Vas néixer al camp de refugiats saharaui a la regió de Tindúf, Argèlia, a l'any 76, però que portes 18 anys ja a l'exili, aquí a Espanya. I actualment podríem dir que ets una de les cantants saharaues més importants que, que, que n'hi ha. La teva música eh, per mi és com una barreja de la teva trajectòria vital. És una... Hi ha música africana, hi ha música àrab i també hi ha música eh, latina. I, I és una música que sempre ha estat present a la teva vida. No? Eh, primer com un espai d'entreteniment i després ara com a nivell professional. Per mi m'agradaria saber com era l'inici, no?, aquest espai d'entreteniment musical, a un camp de refugiats. Bueno, yo crecí en una familia que normalmente los viernes nos juntábamos todos para cantar canciones espirituales, sobre todo pues... Uh, haciéndole el coro a mi abuela que era la líder en todo esto y bueno yo crecí en este ambiente de poesía de música y de sobre todo canciones espirituales la abuela la, la líder en todo esto ¿Qué es todo esto <risa> <risa> en todo lo referente a la música y la poesía en mi casa mi abuela era Uh, y sigue siendo la líder es una de los poetas más importantes de la cultura de mi país y nosotros siempre nos ha transmitido el amor uh, a la música y a la poesía y sobre todo de utilizarlas uh, como un instrumento de expresión uh, frente a las injusticias entonces uh, para mí es uh, un pilar importante la abuela vida, que sí. un pilar no eh, no sólo para ti sino también para para grupo de la población saharaui que vive en el, en el exilio pero la música como un espacio de resistencia pero también como un espacio de amor o, o no claro que si sí. la música eh, en la cultura saharaui antiguamente los saharauis utilizaban la música para hablar del día a día, de las experiencias que tienen las tribus nómadas eh, en el desierto. Eh, y la música hablaba de los paisajes de Sahara Occidental, de la cultura saharaui, de, de las historias de los nómadas y, y bueno, eh, y como no, también de lo que ocurre socialmente eh, en la población. Lo cierto que después de, del éxodo, de la gran parte de la población saharaui hasta hacia los campos de refugiados, uh, pues casi todos los poetas y los músicos han focalizado uh, su música y sus poesías uh, en hablar de, del conflicto de, de su pueblo y visualizarlo desde un punto de vista cultural. ¿Y esto no crees que deja ese espacio a la cotidianidad? Supongo que la cotidianidad también es un espacio de dureza. ¿O el amor no se pierde en, en, en el canto a la resistencia? No, eh, no se pierde porque se siguen, se siguen conservando canciones eh, de amor eh, eh, incondicional, de persona a persona, amor a, a la naturaleza, amor a... a a los costumbres de uno, eh, definitivamente la esencia del amor en la música nunca se pierde. Eh, y yo pienso que también eso el pueblo saharaui lo sigue conservando a pesar de, de también hablar, eh, claro que sí, de, de, del conflicto y de la lucha, de la resistencia del pueblo saharaui. ¿Cuál es la, la, la musicalidad o el instrumento más eh, típico de, de, de la zona? ¿Qué hace ese sonido para que tú distingas que es un sonido saharaui? La, la música saharaui se define por música hassani. Mm -hmm. eh, es eh, proveniente de la música el houl, que es la música tradicional que se hace en el Sahara Occidental y en Mauritania. Mm -hmm. eh, el instrumento típico eh, para nosotros es el tabal, es un instrumento de percusión eh, que es reservado. Uh, totalmente a mujeres, pero también es verdad que uh, se toca el tidinit, uh, también uh, la guitarra acústica, la... Y, y ya cuando ha avanzado un poquito la, la música, pues ya se introdujeron también con la colonización española, pues uh, la guitarra eléctrica, el bajo, la batería. Bueno, es que son... puedes encontrar un poco de todo, pero instrumentos típicos típicos de la cultura saharaui autóctona es el tabal como una base de percusión es la que tú tocas y siempre cuando estás al frente es la, sí, la, sí, sí. la que estás luego tidinit que es un instrumento parecido a arpa. Uh, luego pues um, un instrumento que se llama nefera que es una especie de flauta y la guitarra acústica en tu formación actual eh, tienes todos estos elementos o más los, la guitarra el, el bajo y la batería en mi formación actual mi música va avanzando <risa> conforme <risa> avanza la sociedad y como no la multiculturalidad entonces en mi proyecto es un proyecto multicultural eh, donde pues lo que se experimenta es a, avanzar en los ritmos tradicionales saharaui, acercarlos a, a otras músicas y bueno, conectar también con otros músicos, que de ellos yo siempre he aprendido muchísimo. Y el instrumento principal, que es el tabal, uh, sigue estando en mi proyecto, yo creo que es uh, esencial. Es lo que te define. Uh, define la, mi música y luego pues uh, hay otros instrumentos del Mediterráneo y del norte de África el proyecto va de mm, música saharaui pero abrazando uh, al noroeste de, de África y, y bueno uh, buscar más matices en la yeah. música actual africana. Hay, hay, un, hay elementos latinos que hay momentos que me recuerda, a, bueno, que de hecho tú has estado viviendo en Cuba, pero también que me recuerda a las antiguas orquestas africanas como la orquesta Baobab, ¿no?, a veces, eh, o, o las rail Bands que cómo ha influido esta música africana más eh, antigua que ya incorporaba estas eh, musicalidades, ¿no?, de, de la guitarra y el bajo con ritmo eh, o con instrumentos más tradicionales de Mali, ¿Cómo, ¿cómo te ha influido a ti? Bueno, yo soy de un país eh, <laughs> africano. Eh, nosotros eh, eh, somos africanos y a la vez eh, árabes, entonces estamos entre dos puentes de, de música. Eh, lo cierto es que la música africana influía mucho en las tradiciones de la música saharaui y y yo también he, he crecido eh, en los campos de refugiados, eh, escuchando música africana de, de todo tipo, eh, desde Ali Farka a, a Ismael Loh, a Habib Koite, a Selif Keita, a, a Baba Mal, a, a muchísima gente. entonces eh, a mí también son músicas que, que han influido, por supuesto, en mi proyecto por la sonoridad, porque yo soy muy amante de la música maliense. Y, ¿Quién no? Y bueno, ¿Quién no? <laughs> eh, muy rico el país. También. Sí, sí, es importante para mí que todo esto esté reflejado eh, en mi propuesta. ¿Y Cuba cómo ha influido en, en, a nivel musical o no? ¿Ha sido un paso solo vital y, y no, no ha quedado en tu pozo musical como... Bueno, yo llevo eh, percibiendo la música cubana y conviviendo con ella desde los 11 años. Uh, para mí, uh, todos los años que he estado viviendo en Cuba... Uh, me han influido no solamente en mi música, sino en mi comportamiento como persona. Y, y yo creo que mm, es verdad que sobre todo en el último álbum, en Abril Hamada, hay muchas uh, tonalidades uh, de son cubano, de... Y bueno, pues es eh, el reflejo que me ha dejado tanta vivencia en Cuba. Yo crecí ahí bailando el son y eh, tumbao y salsa y de todo. Entonces... Eh... De Cuba te fuiste, volviste de nuevo a los campos y sí. viniste aquí a España en el año 2000 y te fuiste a León. Eh, ¿Cuál fue la razón de, o la oportunidad para venir hasta aquí? Bueno, yo vine en el 98, vine de gira. Con un contrato discográfico hice una gira durante tres meses con una agrupación de mi país, con la SWAT. Volví a los campamentos y luego eh, vine otra vez a España con la intención de quedarme para desarrollar una, una carrera musical y, y para trabajar, para avanzar en mi vida personal. Eh, en un principio yo me afinqué en Madrid, y luego me fui a Murcia y por circunstancias de la vida pues acabé en León eh, 11 años. Y... y después de conocer a mi pareja, pues me trasladé aquí a Barcelona. Que... ¿Y qué, qué tal aquí en Barcelona a nivel musical? Porque tengo la sensación de que tampoco tu música es muy conocida en la ciudad o, o es una percepción equivocada. <laughs> Bueno, para mí Barcelona siempre lo he dicho, es una ciudad que admiro muchísimo. Me ha dado la oportunidad de conocer a muchísima gente, es una ciudad multicultural eh donde puedes encontrar sonidos de todas las músicas posibles. Eh Gracias a Barcelona yo tengo hoy en día una banda de grandes músicos que la mayoría de ellos son uh, uh, de aquí. Es verdad que mm, no somos conocidos uh, aquí en Barcelona ni en Catalunya. Mm. Y a lo mejor tampoco en el Estado español. Uh -huh. uh, mucho, no sé a qué se debe. <laughs> la no, verdad, nosotros la nos gustaría tocar mucho más y estaríamos encantados de hacerlo, pero tenemos como más proyección fuera en Europa. Quizás también yo pienso que uh, lo que es uh, la música del mundo, lo que le llaman la World Music, uh, aquí como que la gente todavía... No lo sigue con tanta intensidad como lo hacen en otros países de Europa. ¿Te gusta que te encasillen dentro de este concepto de world music o músicas del mundo? ¿Te sientes cómoda ahí? <laughs> bueno, a mí la verdad no me gustan uh, las etiquetas, pero. Uh, y pienso que además. Uh, el concepto de la world music eh, para la gente lo explican desde un concepto de, de mm, músicas uh, folclóricas o músicas uh, populares uh, vamos así decirlo uh, a mí no me importaría que, <laughs> que dijesen de que mi música es una música popular porque es una música que habla de las inquietudes eh, del pueblo, mías también, de mi sociedad y de otras sociedades con las que convivo y por tan es una música hecha para el pueblo y por supuesto que se puede definir como popular. con música popular, además cantas en castellano y cantas en... ¿en qué más lenguas? ¿en árabe? Y Hassaniya, que Hassan. es el dialecto de mi país, de Sahara Occidental. Uh -huh. Y bueno, eh, son los idiomas con los que me atrevo de momento a, a cantar. Allí, en, en Sahara, eres... eres eh, antes comentabas que, que en los campamentos escuchabas a Alifar Katuré, ahora se escucha a Ziza Ibrahim. Tú cuando vas... Eh, bueno, de hecho has estado hace dos meses. Eh, ¿La gente escucha tu música? ¿Lo sabes? Sí, 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 sí. Sí que... Tengo muchos seguidores eh, en mi país y fuera de mi país eh, y, y en los campos de refugiados. A pesar de que en los territorios ocupados, ya sabemos que la censura del Estado ocupante, que es Marruecos, pues eh, no permite tampoco mucha libertad a la hora de poder escuchar o, mm. uh, música, ya sea mía o de cualquier artista saharaui. Pero aún así la gente eh uh, escucha la música que hacemos muchas uh, muchos artistas saharauis en, en el exilio o en la diáspora. ¿Cómo ha sido? Bueno, ¿tú, tú qué consideras que estás en el exilio o en la diáspora? Antes yo te he dicho exilio, pero quizás sí, no, no, no. Te sientes sí, como sí. diáspora. Uh, bueno, uh, yo creo que tengo un poco de las dos cosas, bueno, pues, uh, Yo nací y crecí en un campo de refugiados, eh, cuando mi madre se vio obligada a exiliar como muchos saharauis después de que eh, España abandonara su última colonia de África. Y, y bueno, luego pues eh, mi paso por Cuba, luego vuelta a Argelia y ahora aquí en España me considero exiliada y me considero también eh, la diáspora porque tengo ambos sentimientos eh, mezclados, <laughs> aunque estoy nacionalizada también, <laughs> debo decirlo. ¿Tu hogar cuál es? Bueno, mmm... sinceramente no tengo pertenencia de hogar. Mmm... Ahora, si me dices uh, cuál es mi, mi deseo, mi deseo es algún día conocer a, a la tierra uh, prometida de todos nosotros, los saharauis, donde uh, realmente está la identidad de, de mis padres y de mis abuelos y de mi pueblo. ¿No crees no. que podría haber una decepción de tanto deseo cuando se desea tanto? Mm. Bueno, no sé, yo creo que nunca se decepciona uno cuando lo que desea es libertad. Libertad la queremos todos, nunca nos extasiamos de ella. Por tanto, nosotros los saharauis la necesitamos y la deseamos. Eh. ¿Cómo ha sido la vuelta al campo después de ocho años? <laughs> difícil. Sí, sí, sí. Muy, muy difícil porque eh, la situación... En vez de mejorarse, se empeora. Uh, son ya uh, 42 años en uno de los desiertos más inhóspitos y un pueblo resistiendo día tras día, uh, viviendo de la ayuda humanitaria y de pues, uh, la voluntad de muchas uh, ONGs no gubernamentales. Uh, es difícil y luego pues, la, la espera es lo que, lo que tiene. La, es dolorosa. Es dolorosa, es cansina y, y a veces eh, pues, te, te empuja a, a... no sé, te provoca un poco de desesperanza, sí. pero... Eh... Pero la música... Sigue, ¿no? Sí, la música debe para, seguir. Para siempre. aliviar. Sí, 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 sí. La música mm, es el reflejo de todos nuestros sentimientos. Entonces, la música no puede parar porque eh, pienso es... que es el, el modo en que eh, han de, de focalizar a todos los, nuestros sentimientos. Los viernes siguen. <laughs> ¿Siguen funcionando? Bueno, cuando, eh, aquí en Occidente, <laughs> cuando hay conciertos, sigue funcionando. Si no, pues ya se toma de, de día libre. <laughs> Digo, los viernes en, en el campo. Pero en los campamentos, sí, <laughs> se sigue conservando. Esa tradición que a mí me, me, me llena de orgullo y, y además de, me da cierta nostalgia también. Y sí, mi familia la, la sigue conservando y, y creo que también mucha gente del pueblo saharaui. Y tu abuela me comentabas antes que todavía sigue viva, todavía sigue haciendo poesía ella. Sí, ¿no? Sí, 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 aunque ya es muy mayor, eh, sigue conservando eh, su inteligencia y su capacidad para, para crear poemas. Y tú, tus poemas, sé que muchas de tus canciones utilizas sus poemas, ¿todavía la miras como, como tu gran referente? Por supuesto, sí, sí para mí mi abuela y, y mi pueblo son grandes referentes en lo que es la, la, la capacidad para yo escribir textos o, o, o componer uh, canciones uh, porque es de la única manera que yo puedo hablar directamente de mí sin que sea de mí uh, a través de mi pueblo y de, y de por supuesto el coraje de mi abuela y Ahí, antes comentabas que el el instrumento que que tocas es exclusivo para las mujeres. ¿Qué Ajá. papel tienen las mujeres dentro de 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 la sociedad saharaui? ¿Son como las transmisoras del conocimiento o o no? Bueno, se, se le puede también dar eh, ese conocimiento. Yo pienso que sí, vamos, yo les doy todo el reconocimiento que sea posible. Uh, la mujer saharaui es una mujer con mucho coraje, es una mujer luchadora. Uh, solo que han ayudado en la construcción del Estado saharaui en el exilio. Es la guardián de, de la cultura y es la que gestiona hoy en día uh, casi um, toda la estabilidad de, de, las, uh, de los pequeños municipios, uh, de los campos de refugiados. Uh, y los hombres qué papel tienen dentro de la sociedad actual bueno los hombres es que antes uh, los hombres estaban casi todos en el frente durante la guerra entonces uh, los campamentos estaban gestionados uh, entonces por mujeres ahora se gestionan entre todos aunque pues la mayoría de los hombres siguen uh, estando el, en la parte del ejército y y de otro tipo de administración. ¿Echas de menos el desierto? Sí, <laughs> sí, sí, sí. Echo de menos el desierto porque mmm, de vez en cuando también se necesita esa tranquilidad uh, del desierto y de que el tiempo uh, pase lentamente para que te permita poner... Uh, uh, um, todo para que veas todo con más pausa y y, y, y con más tranquilidad el desierto para eso influye en, en esa tranquilidad que es tan necesaria en Occidente por eso puede ser el canto antes hablabas de, de música espiritual eh, tiene relación con el hecho de que haya ese desierto la espiritualidad o, o incluso tu música a veces parece que hay un trance <laughs> Sí, yo pienso que el desierto conserva esa espiritualidad. De hecho, yo en el disco de Abril Hamad, el último que he sacado el año pasado, 2016, hay una canción que se llama el, el canto de la arena, que además está en castellano, y lo que refleja es todas las sonoridades que eran típicas del desierto, que ahora parece que... que que, que han desaparecido porque eh, entre que algunas no se aprecian y otras están silenciadas pues parece que nunca han existido de la naturaleza estamos hablando o de... sí de, de un poco de todo por ejemplo yo pues a, hablaba pues de, de las caravanas de sal de, de los ríos de, de las acacias el ruido que, que no sé, eh, también las arenas eh, moviliza, porque eh, las arenas eh, del desierto cuando las mueve eh, eh, el, el siroco, eh, emiten también su sonido, que es un sonido típico de, del desierto, y esa sonoridad contiene también melodías y refleja de que eh, el desierto eh, en, en una gran... Eh, Uh, sensación, pues tiene. Pues, uh... Su mar. Es el mar de arena. Sí, es el mar de arena y tiene su misticidad y su. Uh, y su encanto. El ulalar también es un sonido del desierto. El. El esgarit. El, el que se hace con la lengua es... <laughs> Esgarit. Sí, esgarit. Sí, bueno, es. Uh... Para quien no lo sepa, ¿cómo lo podíamos definir? Uh... Ese <laughs> qué, es el mismo. El ¿Y por qué pones el.? ¿Por qué se tapa? No, no, el... no, yo me tapo para que no se me vea para dónde se va mi lengua. <laughs> <laughs> es por coquetería. El vale. zarite eh, es. Uh, en nuestra cultura es un sonido para uh, expresar uh, en un momento dado, pues, uh, si es en bodas, pues, alegría o. o o Satisfacción o bienvenida de alguien, o tal, tiene dependiendo cuando lo expresas, pues tiene eh, el significado, aumenta tiene un la significado, sensación, pero sobre todo es uh, un significado de, de, de alegría y de exaltación de trance. Ojalá lo podamos hacer de, de aquí a pocos días. <risa> Estamos <risa> deseando hacer este sonido. El próximo disco para cuándo es. Mm, uh... Estoy eh, creando las canciones para el próximo álbum, posiblemente para el año próximo, en otoño del año próximo. ¿Otoño todavía queda un.? Sí. ¿no? <laughs> Ahora estás de gira del anterior álbum, eh, te vas a los Países Bajos, ¿no? El mes, el mes que viene. Uh -huh. ¿Con tu formación? ¿Cuántos sois en esta formación? Eh, esta formación vamos a ir en cuarteta. Sí. Con guitarra, bajo, batería, percusión y voz. Y me acompañarán Guillermo Aguilar, uh, uh, que es un bajista muy bueno de aquí, de Barcelona. Uh, Alex Tobías, que es un percusionista y batería muy conocido aquí en Cataluña. Y, y Pep Mendoza a la guitarra. Y, y una servidora habitual a la voz y el tabal. El sonido del desierto, que se llama rock o el blues del desierto, que también es característico en tu, en, en, en tu música. Eh, ¿Quién lo da? ¿El bajo? ¿O la guitarra? ¿O tú? <laughs> bueno, yo creo que es uh, un trabajo conjunto. Uh, pienso que... Uh, pienso yo, desde mi modesta uh -huh. opinión, que que esto es algo que va intuido en, la, en las melodías eh, principales y de ahí se desarrolla a base del resto de instrumentación para a, a acompañar a, a esa melodía o, o y a, a tu hacerlos. voz. Sí. Así ya, se nos ha acabado tiempo. Muchísimas gracias por, por tra transportarme y a mí y a, y a todo el mundo a, al desierto. Ha sido un placer y que y esperamos ansiosos tu...